¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Más Fútbol. Nos acomodamos porque es lunes. Son 21:30 y vos tenés la cita obligada con el Canal 14 TIC y con nosotros acá en Más Fútbol para hablar de lo que pasó, para disfrutar de notas y para presumir lo que vendrá. Vamos por parte, como diría mi amigo Jack. Primero, vamos a hablar de lo que fue el empate de Güemes, 0-0 en la isla ante el Deportivo Morón. Al final del partido, escuché descontento en las tribunas. Pero no es por el resultado, sino por el rendimiento del equipo. Porque un equipo que jugó como jugó Güemes anoche, no te da esperanzas de nada. La verdad es que fue un partido opaco, por buscar algún adjetivo calificativo que no sea tan crudo. Jugó muy mal Güemes y jugó muy mal Deportivo Morón. Fue un partido chato que por momentos, le digo la verdad, estuvimos con el licenciado Raúl Guzmán, si fuera un partido de final de campeonato y a los dos el punto le servían, hubiese pensado que era un partido que dijeron, ¿viste cuando se habla, arreglamos el empate? Parecía así, pero a Güemes no le convenía y obvio que el partido no estuvo arreglado. Pero jugaron tan mal los dos, pero tan mal que no había manera de explicarlo. Vamos a tener ojo clínico, vamos a tratar de analizar de por qué fue 0-0. Creo que un gol de cualquiera de los dos en algún momento del partido era un premio muy grande. Si se lo quedaba Güemes o se lo llevaba el Gallo, era muy grande el premio. Fue 0-0 en la isla, Güemes deberá ir a una cancha muy difícil, como es en Madryn, para jugar el próximo domingo, teniendo en cuenta que hoy ganó Temperley, que Flandria está muy cerca, diga que perdió Tristán Suárez, pero más allá de que no están en zona de descenso directo, tanto Güemes como Mitre, del que también vamos a hablar, deben empezar a ganar. Mitre le tocó caer en una cancha muy difícil, lo mencionamos acá, sobre todo Germán, que jugó en esa ciudad, dijo, hay que tener en cuenta el viento y demás. Fue 2-1, descontó la bestia Romero, pero a Mitre no le alcanzó y tendrá una final, entre comillas, contra Atlético Rafaela, que tiene la misma cantidad de puntos y viene muy mal la crema el domingo. Tenemos nota con la bestia Romero. Y aunque Central ya no está jugando, se ha terminado la Copa de la Liga, fue campeón Boca, le ganó la final a Tigre, sin atenuantes. Yo siempre digo lo mismo y creo que Germán va a compartir esto. Paula me parece que también. Vi algunas opiniones de los chicos. Acá es campeón el que gana. Jugar bien después lo vemos. Hay que ganar. Boca ganó más que todos y fue el campeón y es merecido campeón. Le ganó a Tigres una final en el Kempes. Se nos viene el torneo, pero decía esto. No tenemos Central Córdoba, pero sí hay un análisis de Germán que quedó ahí pendiente. Y también vamos a hablar, por supuesto, del fútbol femenino. Pero les voy a dar la presentación a ellos. Primero, a mi querido amigo Germán Montenegro. Gordo, te veo bien, pero estás cansado. Estoy cansado, pero muy bien, gracias a Dios. Como dijiste, amargo 0-0, viste, sos amargo, sí, 0-0. Sí, sí, sí. Yo te digo la verdad, después lo vamos a analizar también. Yo tengo un punto de vista muy, muy distinto, capaz. ¿Sí? Muy distinto, porque yo creo que puede jugar bien Güemes. Te hago otra pregunta. Es buena esa pregunta. ¿Puede jugar bien Güemes? ¿No estuvo jugando bien con Pablo Martel? ¿No está jugando del todo bien con Walter Perazo? ¿Sí? Pero, ¿tiene con qué? Linda pregunta. Son lindos interrogantes. A mí me gustan. Bueno, para debatir. Debatir un poquito. ¿Y con quién más vamos a debatir? Por supuesto, con nuestra querida amiga y compañera Paula, Irene, buen vecino. ¿Cómo andan? Se empieza a reír. Pauli llega el lunes y se empieza a reír. Irene. Sí, es que bueno, estoy tentada, chicos. Bien, para mí Güemes tiene con qué. El tema es que la cancha, un desastre. Bueno, ese es un desastre. Un factor que quería tocar. Obviamente que no vamos a decir que Güemes pierde porque la cancha está mala, que Güemes no puede ganar, o sea, pero influye muchísimo. Sin duda. ¿Sí? Olvídate. Es una cuestión a tener. Y a ver, si Mitre juega en el Estadio Único cuando no juega en su cancha, ¿por qué Güemes no? ¿Por qué Güemes no? Yo creía que yo había dicho, ¿te acordás? Que había mucho porcentaje que podía jugar. Claro, en el usted único. Lo dijo. Pero bueno, está lindo que se juegue en su cancha si la cancha está bien. Claro. O como por ahí le puede pasar a Central Córdoba. Hoy la cancha de Central Córdoba está bien para jugar. Sí, está muy linda. La de Mitre también. La de Mitre también. Entonces, bueno, la diferencia. Pero si Güemes no está bien la cancha en condiciones, ¿sí? Y se está anotando porque
Milevilo no creo que se olvide de jugar a la pelota. No pudo parar una pelota, le picaba. Es difícil. Es difícil. Pero estaría bueno. Yo creo que hay jugadores de buen pie, pero... Y otras cosas que no me parece raro, las lesiones. ¿Sí? Muchos jugadores lesionados tiene Güemes. Sí, ayer Claudio Salto le tocó salir. Muchas lesiones tiene Güemes. Hay que ver cómo fue también en su momento la pretemporada, los jugadores cómo han venido, cómo estaban. Hay un montón de factores, ¿sí? Que está la bueno alimentación, analizar. La alimentación, el descanso. Olvídate que es así, el cuidado personal también influye. Sí, sí, sí. Bien, director, ¿le parece si vamos? Yo hice el ojo. El ojo hiciste. Ah, ¿usted hizo? Sí. El ojo. El ojo. No, no. Yo voy a poner... Tenés que hacer un buen ojo para un 0-0. Viste que es difícil. Sí, pero hoy, siempre hay detalles que uno puede analizar. Sí, hoy estuve con Hernán Ramos y le contaba a Raúl y Guzmán ayer que él relató el partido. Le digo, mañana tengo que hacer el ojo de este partido. ¿Qué tarea se te viene? Me dijo, pero estuvimos con Hernán. Primero estuvo usted. Sí. Lo dejó contento. No sé qué le habrá dicho. No sé lo que le habrá hecho. Eso es otra cosa. Le traje mate con unos criollos. Ah, pero los criollos yo cuando llegué no estaban. Ah, no estaban. Bueno, Marcelo García se lo comió ayer también. Bueno, vamos al análisis. Ah, ¿hiciste ojo vos? Sí, pero me cerruchaste mal. No le pongamos ojo. Vamos a ponerle análisis de lo que fue el 0-0 de Güemes y Deportivo Morón. ¿Cómo le dice usted? ¿Dame play? Dame play. Ahí está. Ahí está. Bien, arrancamos. Copia fiel a que vamos a tener como se paró Güemes. Esto es así. 4-4-2, bien marcado, ¿eh? Ayer no hubo nada. Papa León el arco, Serrano, que jugó de segundo marcador central. Recordemos que el Gaby Fernández tenía 5 amarillas. Fue Zanini de primer marcador central. Lazarte y Arregui no se movió. Tanden en el medio. Nico Juárez y Jerez Silva. Melivilo y Salto. En realidad Melivilo fue acá arriba y Venega estaba por el medio. Y Ramón Lentini. No se movió en ningún momento el 4-4-2. Si uno tenía que poner la lupa en la tarea de Serrano, perfecta. A ver, la última línea de Güemes, empezando por Papaleo, los dos del medio que son los centrales, Nico Juárez con Jerez Silva, bárbaro. Güemes hoy, el problema no está en recuperar el balón. El problema está en la creación de juego. Y hay que tener en cuenta también el planteo que hizo Morón, más allá de que acá no lo tenemos, para empezar a presumir y entender por qué el análisis que se va a venir. Morón paró 4 y a veces 5 hombres en el medio. Fue 3-5-2, 3-4-3. Así se movía Morón. Imagínese lo que fue esa mitad de cancha. Bueno, pero por eso a lo que vamos, Pablo, si vos tenés una cancha en buenas condiciones, ya los pases, los controles, ya es otro, ¿me entendés? Es mucho más rápido el juego. Pero ya cuando vos te pica 2-3 veces más la pelota, tenés que parar, tenés que levantar la cabeza, que no te pique mal, ya vos perdés un tiempo en acomodarte y ya... En pensar, en levantar la cabeza, ¿verdad? Un segundo hoy en el fútbol, preguntale a Gallardo, sí, que hace, para mí, uno de los equipos que mejor control hacen para adelante, orientado. Sí. Preguntale si un segundo no es mucho. Es un montón. Una barbaridad. Fútbol, porque un segundo corre 5 metros un jugador y ya está ahí. ¿Me entendés? Acá lo que voy a, antes de empezar a ver las imágenes del partido, el análisis, lo que vamos a, y lo que valoré anoche, y lo vengo viendo desde el partido con Flandria, es que Walter Perazzo logró que Nico Juárez y Jerez Silva puedan estar juntos y rindan los dos. Bien. Nico Juárez volvió a ser el Nico Juárez de los ascensos. Bien. Importante, ¿eh? Eso es muy importante. Siempre hay algo para analizar. Hay algo para rescatar. Sí. Ahora sí, poné play, director. Dame play. Dame play. Mira esto, primera jugada del partido. Iban 5 minutos. Mira un lateral. Viene el lateral. Vos imaginás en qué puede terminar. Saca el lateral y acá la vamos a parar. 17 jugadores, contalos. 1, 2. Volveme, director. Volveme un poquito. Volvemos, decía 17 jugadores. De un lateral, ¿eh? Iban 4 minutos de juego. Y los vamos a contar para que vea que uno no miente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. De 20 en campo, porque dos son arqueros. Claro. ¿Qué haces 17 jugadores en un lateral a los 4 minutos del primer tiempo? Bueno, eso es algo que propone por ahí el rival. ¿Sí? El rival propone, una vez acá con Colioni lo hemos hablado, rodear la manzana, como se le dice, y tratar de recuperar la segunda pelota. Pero esto fue una manzana muy grande. Y bueno, pasa que bueno... Hay aparte de los 17, son 9 hombres. Bueno, sí estaba equiparado eso, digamos, sí, estaba bien. Bueno, te mete muchos jugadores en un lateral es porque busca la segunda pelota. Dale nomás, director. Esto es para que vean lo que se vendrá después. Si a los 4 en un lateral,
pum, para arriba, era todo así. ¿No ves? Busca la segunda. Y el despeje. A ver, paralo ahí, director. ¿Sabés qué me imaginé hoy cuando veía la jugada? Con todo el respeto, ¿no? Pero vos que tenés, vamos a hablar de loquitos por el fútbol. ¿Qué se da en el fútbol infantil? Y todo atrae la pelota. Muchas veces. Dale nomás. Esto era lo que intentaba Morón con algún par de centros. Y Güemes no aprovechó esto. Las bien, contras. Sí. Las contras. Porque Morón quedaba desnudo. Pedían falta, para mí no hubo. No. Recupera bien. Y el remate de media distancia, lo mejor del gallo en el primer tiempo, de González. Muy cerca. Yo la vi adentro desde la cabina. Güemes manejando espectacular el balón parado. Centro de salto. La peinan y no la llega a corregir Ramón Lentín en el segundo palo. Bien. Acá marcó muy mal Güemes. Los partidos se van a abrir así como juega en esta cancha. ¿Con pelotas paradas aisladas o algún remate afuera del área? Lamentablemente. Yo creo que lo que buscó Güemes fue esto. Bien salto, para mí lo mejor, entre Lentini y Melivilo. Ahí, los dos que estaban arriba, se equivoca la última línea. Bien Melivilo llegando hasta el fondo. Arrastrando las marcas además. Y lo buscó a Lentini, que no llegó. Esto era lo que intentó Güemes y lo que quería Perazo. Lamentablemente lo tuvo tan solo una vez. Mirá este lateral, ¿no? Aquí la vamos a volver a parar. Viene un despeje, la pelota que no se va. Hay un control más o menos elevado. Uno al piso, dos al piso, tres. ¿Qué? Y para ahí, espejo de una noche opaca. Esto fue el partido. Dejala ahí, director, no la pasé. Qué esto bárbaro, fue el partido. Pablo, vos con esa frase. Me encanta, porque esto es muy poético. Dios mío. Por no, a ver. Por no decir uno otra trató cosa. De, uno para trató de decorarlo. De espejo de una noche opaca, fue claro esta situación. Iban 20 minutos el primer tiempo, A ver, sin desmerecer, chicos, sin querer, sin alguien me faltó el respeto, pero viendo el resumen de Güemes me pareció ver a los nenitos jugando la vuelta de la casa de mi vieja. Fue duro, o sea, es duro para... Pero es la realidad. Para dos equipos profesionales, porque no le vamos a caer a Güemes. No, son los dos. Por supuesto. Son por dos supuesto. Equipos que vinieron a proponer algo que uno era no perder. El otro también, Güemes no quería perder. No, ninguno de los dos ¿sí? quería perder. Entonces, bueno, salen unos partidos muy trabados, buscando la pelota parada, la cancha, vos querés hacer dos pases, te sale mal, porque pica mal, y entonces... Los perfiles no son los indicados y se complica. Dale nomás, director. Así se jugaba el primer tiempo en la isla. La verdad que Raúl y Guzmán relató un partidazo. Vos lo escuchás, yo lo admiro. Le puso un ímpetu. Puso un énfasis terrible, sí. Raúl. Seguía el primer tiempo. Enojadísimo. Perazo enojadísimo. La más clara de Güemes. Una pelota parada. Buen cabezazo. Rojas hizo una tajada bárbara. Pero bueno, pelota parada. Pelota parada que la maneja muy bien. Son jugadas de otro partido. Y cada vez que viene una pelota parada... Se levanta Iván Furios. Segundo tiempo ya, ¿no? Mira ahí. Paralo. Eso fue Morón en el segundo tiempo. Nada más. El remate de media distancia. González al inicio, que adentro de todo fue direccionado, le pegó casi desde el ecuador del terreno. Papaleo es un muy buen arquero. Estaba teniendo una buena noche, porque si el arquero se equivoca, como se equivocó Marinelli ayer, claro. Vos lo vas a probar de todos lados porque queda mal psicológicamente. Sí, pasa. Pero pegarle de la mitad de cancha con un arquero que... No tuvo trabajo, que viene bien el torneo, es sacártela de encima. Dale nomás. Eso fue lo único, Morón, ¿eh? Esa y la del cierre que ya la vamos a ver. Qué triste partido, ¿no? Que no sabías cómo definirlo. Claro. Yo lo comenté al partido. O sea, imagínate, era buscar... ¿Qué comentabas? En algún momento uno intentó... Mirá esta. La mejor de Güemes, ¿eh? Melivilo, Lentini, se va a Venega, ingresa al área y el remate. Fue un oasis de fútbol. Esto es lo que quiso Perazo. Recuperar y rápida transición. Define mal Venega. Pero estuvo bien. Porque a ver si la podés retroceder un poco, director. Y vos sabés qué. Y fíjate que le pica mal a Menibiro la pelota. Volvé un poquito más. Desde el inicio de la jugada. Bien a Regui. Ahora sí, dale. Bien a Regui en la recuperación. La toma Melivilo. Lo ve a Lentini. Y ya pasó Venega. Lo agarró desnudo a Morón. Perazo esto lo sabía. No fue buena la definición. Pero uno se entusiasmó. La gente aplaudió en esta jugada. Y decimos, ¿por qué oasis de fútbol? No pasó más nada. Nada más. Fue lo único. Y acá el cambio. A mí me sorprendió, después lo vimos con un hielo en su pierna. Final de las esperanzas de Güemes. Me encanta el subtítulo, ese los títulos. Claudio Salto fue... Y sí, ¿vos, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, decime por qué Salto fue el que hace diferencia.
Porque es más vertical, el que más ataca. Para mí es el que más intenta, el más el atrevido. Que más intenta, porque claro. Tiene otra dinámica. Exactamente. Claro. Tiene otra Además dinámica. Está jugando la posición natural que es tiene él. Otra dinámica. Cuando sí. Vos ves un jugador que tiene otra velocidad y entonces te vaya... Te cuando cambia la agarres, el ritmo. A ver qué va a pasar. Claro. ¿Me entendés? A ver, ¿qué va a pasar? Salto le va a pegar un tiro libre, te entusiasmás. Salto la agarra por izquierda, te entusiasmás. La agarra por derecha porque constantemente está sí, cambiando cambia. De banda. Le va a pegar un córner, también te entusiasmás porque tiene un gol olímpico. Se fue Salto. No digo que Villarruel tuvo un mal partido. Creo que fue chato de todos, pero yo lo salvo a Claudio Salto. ¿Está bien? Y después las últimas líneas de los dos. Para mí Serrano y Zanini estuvieron bien. No se notó la ausencia del Gaby Fernández. La salida de Salto. La salida de Salto fue a los 15 del segundo tiempo. Imagínate. Y esta es la última. Que Morón se dio cuenta que con poco y nada lo podía ganar. Entonces fue tiempo de edición. Oh. Ay, pero ¿por qué vuelve así? Y la última. Lo pudo haber ganado Morón. Sí. Esto fue lo último del gallo. Casi lo gana en la última. Y ahí sí lo mencionamos con Rauli. Era mucho premio para Morón. Como también hubiese sido para Güemes. Pero Güemes, a lo que voy, es local y por ahí en alguna, un centro, un cabezazo. Por ahí lo pudo haber ganado también. Te da pena porque supongamos de local tenés que tratar de ganar. Pero cuando no se puede ganar, siempre lo digo, no hay que perder. Ah, pero está tomando agua más tengo que comiste. ¿Qué comiste pescado? Pero le da el... Pero se ve que los fines de semana viene. Ah, viene no, bien herido. No, pero se... Te dice que hay que matar la sed con la misma que tomaste. Y con agua. Con la misma machada con que agua, te con el mismo veneno, dice con usted. El mismo... Chicos, no salgo. Sí, claro. Bien. Fue 0-0 y... Este es el partido que se viene. Ahí lo difícil, tenemos en pantalla. Difícil el partido con el equipo de Ricardo Pancaldo. Deportivo Madryn, Güemes, domingo a las 15. En una cancha. Bueno, a usted les tocó ir ahí. Sí, nos tocó ir, fuimos a poner los bolsillos. No, tiene muchos puntos Deportivo. Sí, Madryn. Madryn viene 24 bien. Puntos tiene. Está en zona de clasificación en el puesto 9. 12 puntos más que Güemes, ¿no? Lo duplica en puntos. Y bueno, sí, y si no, lo triplica Belgrano. Bien, fue 0-0. La verdad que nos quedamos con ganas de más y esperemos que el próximo partido local se lo juegue en el Estadio Único Madre de Ciudades y que Güemes pueda plasmar las ideas que tiene. Por lo menos decir, che, bueno, a ver, si la cancha nuestra está mal, bueno, vamos a ver si en una cancha buena podemos jugar mejor. Claro. Yo qué sé, ya la probaste la cancha de Güemes y por ahí no diste dos pases como la gente. Vamos a la cancha al Estadio Único, que está bien. Ya por lo menos el mismo Güemes jugador jugó, va a decir, ¿no? Che, en el Estadio Único sí jugó este año. Jugó una o dos veces. ¿Con quién jugó? Pero Güemes? Más de eso no. Ya no. Lo vamos a chequear porque el director me está mandando el corte. Cuando vengamos, vamos a su análisis, Germán. Bueno, ¿Central Córdoba? Sí, Central Córdoba. Bueno. Y hay que hablar de Mitre y también tenemos fútbol femenino. Todo eso y más después de la pausa. Ya venimos.